Desde la organización Propuesta Ciudadana se expone lo que consideran irregularidades en la aplicación de la normativa 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aplicada a la mayoría de opositores detenidos. Lo que hace es tratar de tomar la parte menos grave y por eso establece la sanción que te comentaba de no poder optar a cargos de elección popular. Es una sanción de tipo realmente casi administrativa. Habría que estudiar la figura de esa sanción, dónde la podemos colocar, porque no es privativa de libertad y eso es súper importante de tener en cuenta. Si la sanción que se establece es no poder optar a un cargo de elección popular, cualquier detención para investigar esos hechos es extrema. Porque no hay pena de privación de libertad. O sea, ¿cómo te voy a privar de libertad para investigar algo cuya pena no es privativa de libertad? ¿Ves? Entonces eso es grave y se está incurriendo en ese delito. Y es un delito realmente de parte de las autoridades. Por otro lado, fíjate bien qué cosa hay que acentuar. Si a mí me citas porque estoy siendo investigado, nuestra constitución política, y esto está regulado por los derechos humanos universales, establece que a mí me tenés que informar por qué estoy siendo detenido y claramente decirme de qué me estás acusando. Otro aspecto que destacan es que las autoridades estarían aplicando retroactividad a esta normativa, lo cual contraviene con lo establecido en las leyes de la República. Es importante decir que si las personas están siendo citadas para ser investigadas de conformidad con la ley 1055, tenemos que considerar que nuestra legislación penal y nuestra constitución política establecen la irretroactividad de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Si la ley fue aprobada en diciembre, el 21, y publicada el 22, y entró en vigencia el 22 de diciembre del año pasado, entonces en realidad solo se pueden investigar hechos ocurridos después del 22 de diciembre del año pasado, ¿verdad? O sea, entre el 22 de diciembre y la fecha actual. Pero podemos ver que no es así, ¿verdad? Los hechos que se están investigando están relacionados con organizaciones y actividades de esas organizaciones antes de diciembre del año pasado. Eso es obviamente ilegal, irregular. Marcos Medina, Noticias 12.